Ha iniciado una nueva versión de la vuelta al departamento del Valle del Cauca. Estamos viendo a los ciclistas en el sitio de partida en la ciudad de Palmira, donde salió y llegó esta etapa. Y vamos hasta Villarrica, Cauca. 136 kilómetros de distancia, terreno llano, tres metas volantes. Desde un principio la temperatura fue bastante alta, así que hoy sí hubo bastante consumo de líquido. Vemos el grupo en la parte posterior. Hay que destacar la presencia y amplia de 186 pedalistas inscritos en diferentes escuadras. Eh, también hay que resaltar la presencia de un equipo internacional, el Movistar Team de Ecuador. Ahí viene, entre otros, Byron Guamá, que ya sabe lo que es correr en Colombia. Como siempre, se fueron innumerables los intentos de fuga, pero el grupo no quería dejar ir a nadie. Sobre todo, trabajaron en punta. Los hombres del Manzana Postobón con el deporte de Zenú Strogman EPM. Faltando 50 kilómetros para el sitio de meta, vemos a este hombre que pudo estar por delante del grupo principal. Se trata de Hanier Acevedo del United care equipo estadounidense que prepara varias competencias. El grupo, teniendo en cuenta pues, que no era una amenaza, le fue dejando que se fuera por delante de ellos. Vemos ahí entonces al Team Manzana Postobón que preparaba la llegada masiva, teniendo en cuenta. Que había nombres tan rápidos como Sebastián Molano y Jordan Parra. Janier eh, después eh, recibió la compañía de Juan Camilo Restrepo, de eh, Rizaralda, exactamente este ciclista. Vemos ahí el carro neutral de Chimano, como les daba líquido, asistiéndolos a estos dos que fueron los aventureros del día en esta fuga que llegó a tener 40 segundos de diferencia. Juan Camilo Arbeláez de Rizaralda, que dirige Evelio Celi, y. Eh, Janier Acevedo, atrás los hombres de manzana postón, manteniendo la diferencia. También vemos al Estroma Campañolo, LPM, los eh, de Super Heroes. Hay que destacar que Mauricio Ortega. Va a correr toda la temporada como jefe de filas de ese equipo. Hubo cacería a pocos kilómetros de la meta y vemos el largo embalaje en la ciudad de Palmira donde se impuso Sebastián Molano con segundo lugar para Jairo Salas de EPM y tercero Cristian Pita del Movistar de Ecuador. Vámonos para el podio porque allí recibe la camisa como ganador de etapa Sebastián Molano que patrocina Inder Palmira. Vemos ahí el hombre de Manzana Postobón. Y el primer líder que tiene la vuelta al Valle es Jairo Salas, del equipo EPM Scott. Ahí vemos a Hernando Zuluaga, quien es el director general de la competencia, entregando la camisa de Coldeportes e valle como primer líder de la carrera. Sebastián Molano, ganador de la primera etapa en Palmira, felicitaciones. Hola, bueno, un saludo para todos, eh, agradecerle por estar muy pendiente de nosotros, de todos los ciclistas acá en la Vuelta al Valle, y bueno, muy feliz por esta victoria en la primera etapa. Bueno, cuéntenos cómo estuvo esta primera jornada. Estuvo bastante tranquila, yo creo que, bueno, un poco peligrosa porque hubieron bastantes caídas, pero al final el equipo hizo un trabajo espectacular y, y pudimos llegar a ratificarlo acá al sprint. Los alas del equipo del EPM, bienvenido a Mundo Ciclístico, felicitaciones por este liderato en la Vuelta al Valle. Bueno, muy contento de obtener este liderato después de hacer una Oro y Paz, pues una carrera muy siempre estresante por el nivel técnico que había y, y contento de obtener el liderato y la, de la meta volantes y de la carrera, pues gracias a las dos volantes se le pudieron ganar hoy. Una carrera bastante loca hoy al inicio porque no había un líder, pero bueno, eh, gracias a Dios obtuvimos el liderato a, por los puntos obtenidos y, y esperar mañana mantenerlo y estar disputando la etapa también.